Bueno, continuamos en el segmento de entrevistas. Gracias por estar con nosotros. Nuestro saludo a la gente que nos sigue a través de la plataforma del Norte TV en Facebook y, por supuesto, pendientes de Radio Los Lagos en las dos frecuencias en toda la Sierra Norte del país. La bienvenida a nuestra primera invitada de la mañana, la magíster Sandra Karina Villamarín. Ella es representante de la FUNEMI, la Fundación para Erradicar el Maltrato y la Violencia en el Ecuador. Magíster, bienvenida a nuestro espacio informativo. Queremos empezar conociendo a qué se dedica, cuál es la labor de la fundación como tal acá en Ibarra y en la provincia de Imbabura. Bienvenida. Bienvenido, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la oportunidad. FUNEMI viene acá en la provincia de Imbabura trabajando desde el 2015. FUNEMI es una fundación que se encarga de realizar programas de erradicación de violencia y maltrato, sobre todo en los grupos más desfavorecidos, niños, niñas y adolescentes. La verdad es que nos ha sensibilizado mucho el tema de la violencia que se ejerce como adultos en contra de estos sectores. Y es allí donde nosotros estamos haciendo algunos talleres de sensibilización, concienciación, sobre todo para la prevención. Nos basamos en que las bases fundamentales de toda sociedad consiste en la prevención dentro de hogar. A eso se dedica FUNEMI con todo su equipo de trabajo. Ahora, doctora, dentro de los casos que podemos mencionar, usted habló de mujeres, niños, ¿cuáles son o qué grupo es el más afectado o el más propenso a este tipo de maltratos? Bueno, sus diferentes índoles, ¿no? Bueno, no lo dice FUNEMI, lo dicen las estadísticas. En el Ecuador, aproximadamente cada 2 días y medio existe un femicidio, ¿sí? De lo que se conoce, de lo que se conoce. Recordemos que no todos los casos son denunciados. Se ha puesto un especial interés justamente y en el 5 de febrero fue publicado ya el nuevo reglamento, o ya vemos el nuevo código, en el nuevo Código Integral Penal, una protección especial justamente para este grupo de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, víctimas de maltrato, justamente por la sensibilidad que se tiene con el número que día a día incrementa. Adicional, el grupo, como lo mencionaba hace un momentito, de niñas, niños y adolescentes que sufren violencia y sufren maltrato dentro de sus hogares, en el ámbito educativo y en sí en el ámbito de la sociedad, cada día es mucho más elevado, ¿sí? Tenemos cifras alarmantes que tenemos que actuar. Es un efecto devastador que está acabando con nuestra sociedad. Tiene mucha relación luego, embarazo precoz, consumo de drogas, consumo de alcohol, pero esas consecuencias vienen dadas desde la violencia que se ejerce y el maltrato dentro de cada uno de los hogares en tempranas edades. Ahora, dentro de lo que es una persona que se siente afectada de pronto por algún tipo de violencia, de maltrato, solicita ayuda a la FUNEMI y dice, bueno, o de pronto alguna persona quiere ir, pero dice, no sé el costo, cuánto estará, Bueno, cómo se trabaja. te comento que nosotros trabajamos con grupos menos desfavorecidos, te había mencionado, con grupos desfavorecidos. Nosotros hacemos programas en diferentes sectores rurales y urbanos, hacemos talleres. ¿Cómo se autofinancia FUNEMI? A los sectores rurales no les cuesta un centavo. Sí, las personas que reciben nuestra ayuda como fundación no necesitan tener o cancelar un valor. Nosotros lo hacemos, hacemos autofinanciamiento, damos talleres a empresas que pueden cancelarlo, damos talleres a empresas públicas, privadas, talleres de justamente de erradicar violencia en el ámbito laboral, en los hogares, en los ámbitos educativos, y esto nos permite a nosotros financiar los proyectos que hacemos. En el mes de noviembre arrancamos una campaña acá en la ciudad de Ibarra. Mi colegio dice no al abuso sexual. Justamente llamamos y pusimos la invitación a todas las entidades educativas que quieran sumarse. Tuvimos acogida de algunas entidades, entre ellas está el Colegio La Inmaculada, quien nos abrió esta unidad educativa, las puertas, pudimos trabajar con algo más de 60 maestros y docentes, en los cuales se impartió un taller de cómo manejar el tema del abuso sexual, cómo detectarlo, cómo prevenirlo.
prevenirlo y qué hacer, cómo formar un equipo de atención que esté atento a cualquier acto, ¿sí?, que sea sospecha de abuso sexual dentro de la institución. También se sumó a nuestra causa el San Pedro Pascual, ¿sí?, y algunas otras entidades en la ciudad de Atuntaqui. Trabajamos con los padres de familia de los menores de 3 años, también para detectar abuso sexual. Ahora, dentro de los casos, doctora, sería importante conocer, Diario El Norte, la semana anterior, hoy también ha publicado una serie de reportajes sobre denuncias de mujeres que han sido abusadas. ¿Cómo empieza esto de un ciudadano supuestamente con el pretexto de otorgarles una plaza de trabajo, un trabajo, les lleva a un lugar, les roba y les viola? ¿Qué conoce usted de esas denuncias? Así es. A nuestra fundación, en semanas anteriores, había llegado ya justamente para el apoyo que brindamos de personas afectadas por violencia, llegaron algunos casos aislados de abuso sexual. El modus operandi del autor nos llamó mucho la atención, ya que se acercaba hacia algún lugar, sea una tienda o sea un lugar de expendio de verduras en los mercados, yeah. Y ofrecía trabajo para cosechar duraznos, cosechar tomates o a su vez para dar de comer en un salón o en un evento de alguna finca. Nos llamó la atención cuando ya no fue uno, dos, ya teníamos 4 casos con la versión exactamente igual, la descripción igual del individuo, cuáles eran sus características y el sitio. Lo que llamaba la atención era que las víctimas eran llevadas al mismo sitio. Este sitio por Bellavista, por donde hay unas antenas, sector sí, llamado Guayabamba, más o menos. Las víctimas todas coincidían. Nosotros hacemos el seguimiento de esto, nosotros damos el acompañamiento a todo lo que es en el tema de afectación emocional, cómo afecta eso en su entorno familiar. Las víctimas tienen hogares, las víctimas tienen pareja, ¿sí? Son víctimas que pasan de los 18 años aproximadamente y nos llamó mucho la atención que coincidían los 4 casos. Comenzamos a indagar un poco más y hacerles ya el acompañamiento también en la parte legal. ¿Sí? Y nos encontramos que existía un violador en serie en la provincia de Imbabura. Ya no se trataba de un caso aislado. Y pedíamos a la justicia que por favor ponga atención en esto. Ahora, doctora, perdón, le corto. Dentro de este tema también, no sé si las señoras o las personas que fueron abusadas pusieron la denuncia ante la fiscalía. Así es, la mayoría de ellas sí. Hay algunas que han visto ya la publicación justamente de Diario El Norte, Canal 4 y algunos otros medios de comunicación y se están acercando a nosotros para tener el respaldo. Recuerde que este es un tema muy sensible. Nosotros no somos autoridad para poner denuncias, nosotros solamente hacemos el acompañamiento, le damos la fuerza, le empoderamos a la mujer para que pierda el miedo a denunciar. Lamentablemente todavía en el ámbito de la justicia, las personas que receptan las denuncias, sí, necesitan ser preparadas para estos casos tan sensibles. Yo le mencionaba hace un momento, el 5 de febrero fue publicado justamente esta ley de protección para la mujer que sufre abuso en cualquiera de sus fases. Y allí dice que se capacitará a todos los elementos que tengan que ver con el sistema de justicia para que justamente sean tratadas de manera prioritaria estos casos. Pero no vemos que es así, no vemos que es así. El momento que las mujeres ponen la denuncia, tienen la penosa realidad de encontrarse con personas que receptan esa denuncia y las acusan también a ellas, las hacen sentir culpables de lo que ocurrió. Adicional, son denuncias que no están puestas, muchas de ellas, como abuso o intento de abuso sexual. Más bien están puestas por robo. La denuncia las receptan por otro delito. Por ejemplo, le pongo un caso, está detectado, sí, intentó abusar, le pidió que se quite la ropa a una
persona que es de nacionalidad extranjera, no es ecuatoriana, que también está dentro de nuestro grupo de protección. Ella fue con eso, con esos antecedentes, iba a decir, a denunciar. Así es. Ya. Entonces ella fue a denunciar, le indicó que le llevó a la fuerza, le intimidó con un arma blanca, le pidió que se quite la ropa, le dijo que quería tener relaciones sexuales y que se desvista. Sin embargo, la denuncia está receptada por robo. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese Porque cambio? Porque le robó el celular y $40. Pero el objetivo de la denuncia no era ese. No me es imagino, el robo. De la ella es quería el decirme, ya, me violaba. A ella no concretó el acto de violación, porque pudo ejercer fuerza y huir. Correcto. Pero es intento de violación. ¿Eso de quién depende? ¿De quienes receptan en la fiscalía? Bueno, de pronto no sea de los fiscales como tal, sino de... ¿De quién recepta? ¿De quién recepta en la fiscalía la denuncia? Uh-huh. Hemos conversado con el fiscal provincial y la verdad es que tenemos una apertura muy, muy buena. Él está muy sensible con todos estos casos, nos ha indicado que va a ejercer realmente el seguimiento necesario. Y bueno, pedimos realmente al sistema de justicia, jueces, fiscales y todos los elementos de la policía que estén relacionados con esto, ¿sí? Que si hay más casos, tomen la precaución de poner realmente, ¿sí?, el caso por qué es. No pueden poner un caso por robo o por intimidación cuando es un abuso sexual. Ahora, doctora, dentro de todo este proceso conocemos el ciudadano está detenido, ¿no? Fue detenido en delito flagrante, pero en dos ocasiones conocemos, y esto el año anterior se realizó, le detuvieron a este sujeto, pero hubo una denuncia en donde estaba, al parecer, con otro nombre, porque se cambiaban los nombres, Así y salió es. Libre. Así es. Dentro del seguimiento que nosotros hacemos a las víctimas, el testimonio de ellas es que en el mes de septiembre, luego de la violación de dos de ellas, sí, la una el acto consumado y la otra logró huir. En octubre, al caminar por el parque de la familia, lograron identificarlo al individuo. Él tiene una fisonomía de muy fácil ser identificado, realmente con mucha dificultad uno se confundiría con otra persona. Sin embargo, hicieron todo con su familia, lo aprendieron, llamaron a la policía, llegó a la fiscalía y salió a las pocas horas, porque no tenían en ese momento una boleta de captura para el individuo. Lo mismo ocurrió en el mes de diciembre, el esposo de una de las víctimas junto con su esposa lo reconocen y de igual manera proceden a llamar a la policía, llega a la fiscalía y nuevamente salen 24 horas. Esto ahora afecta mucho. Perdón, ¿no hay ese riesgo de que ahora está detenido lógicamente, pero que en cualquier momento salga como en las dos veces anteriores? Bueno, ¿qué garantías existe ahora? Le comento que el riesgo que nosotros teníamos justamente era, digamos, no el riesgo, sino más bien la preocupación. La preocupación. Y nosotros estuvimos allí con las víctimas, estuvimos plantados en la fiscalía mientras sabíamos que ya lo detuvieron, pero está detenido. Está detenido 30 días para investigaciones y, bueno, la justicia nos ha dicho que van a reunir todos los elementos necesarios, ¿sí?, para el juzgamiento del señor. Y queremos, en este proceso, lo que pedimos justamente y le pedimos al fiscal provincial es que se sumen las otras causas, porque no es un caso aislado. Es un violador en serie en la provincia de Imbabura. Solamente en la fundación y lo que usted tiene conocimiento, ¿cuántas mujeres hasta el momento dicen ser o haber sido víctimas de este ciudadano? Bueno, teníamos un poco más de 10. El día de ayer en la noche sumó un caso más. ¿Ya? Hablamos de 11. Aproximadamente. ¿Ya? ¿De dónde son las víctimas? A ver, las víctimas están entre... Ibarra, Andrade Marín, perdón, Atuntaqui, Andrade Marín, Natabuela, Chaltura, San Antonio de Ibarra, en Imbay. Entre ese sector es donde él se mueve, o donde se movía antes de ser detenido. Por supuesto. Ahora entonces está en manos de la justicia, prácticamente de la fiscalía en este caso, de investigar
todo lo que se ha venido denunciando en contra de este ciudadano, que pues lógicamente como está en proceso de investigación omitiremos su nombre por presunto violador. No sé, doctora, ¿algo más que desee acotar a este delito o a esta denuncia que prácticamente se ha generado la polémica en toda la provincia y el país también? Gracias. Yo quisiera aportar un poco a esto, que los entes que aplican la justicia sean sensibles al dolor que implica no solo a la víctima, sino también a toda su familia, a su esposo, a sus hijos, son madres, son hijas, y la sensibilidad que les pedimos ante este caso y ante cualquier caso de violencia, sea sexual, física o psicológica, le tomen el interés que amerita. Le tomen el interés que amerita, porque son grupos que realmente les cuesta mucho salir adelante, ¿sí? Al ser agredida sexualmente, el incorporarse nuevamente a su medio de trabajo, a su familia, es un proceso muy doloroso. Y si la justicia es indolente, si la justicia no les acompaña, el proceso se hace aún más. Muchas gracias. La presencia de la magíster Sandra Karina Villamarín con nosotros, representante de la FUNEMI, dándonos a conocer estos casos, ¿no? Que son pues realidades que está pasando acá en la provincia de Imbabura. Ya nos dijo eran 10, se sumó una más, un caso, y no, nadie descarta de que haya más casos todavía, ¿no? Vinculadas a este tema pues de presunta violación de un ciudadano que operaba en los cantones prácticamente o entre los límites, podemos decir, de Ibarra y Antonio Ante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias en nuestro espacio de entrevistas. Una breve pausa y volvemos. Gracias.